行くのでも行くは大きいんですけどな。Chicos y chicas, bienvenidos a Gamer Hispano. Silencio absoluto en el inicio del gameplay. No me esperaba esto, la verdad. Derrotamos al cuarto coloso, Paedra. O como yo le puse de sobrenombre, Pedrita de la Pradera. Ya le puse Pedrita porque parecía que hay una pradera enorme. Y digo, como no sé lo que significa Paedra, ni piedra, ni pradera, yo le pongo Pedrita, ya está. Pedrita de la Pradera. Y derrotamos a Pedrita en un duro... Bueno, más que duro fue... Lo difícil es alcanzarla desde abajo, porque se tenía que agachar para... El truco era que teníamos que meternos en las cuevas esas, para esperar que se agachase Pedrita, a ver si estamos dentro de la cueva, y justamente aprovechar por la espalda de Pedrita, con el caballo montándonos encima, y justamente detrás de su trasero, saltar y subir por su trasero hasta el lomo. Y por el lomo hacia la cervical, y de la cervical a la cabeza, y de ahí acuchillarla hasta vencerla. Vale, pues ahora desbloqueamos el siguiente coloso, el quinto, que a ver qué nos espera en este quinto coloso, ¿vale, chicos? Un momento, voy a ponerme un poquito para atrás, para que se me oiga mejor en la voz. Vale, bueno, vamos a llamar a Agro. Agro, por favor, Agro. Agro, ¿dónde estás? Estabas aquí al lado mío hace un rato. ¿Agro? ¡Agro! Agro es desobediente, ¿eh, chicos? Ahí viene Agro. Vamos, Agrito. Vamos a por el quinto coloso, que creo que se llama Avión. Avión se llama, sí. Y evidentemente ya sabéis, podéis intuir por el nombre a qué se debe ese nombre. Lo veremos más cuando... Entallamos contacto con él, ¿vale? Espada, por favor. Está para allá. Vale, algo recuerdo. Vale. Vemos que ya hemos derrotado a cuatro colosos. Ahí aparecen sus iconos en el mapa. Incluso vemos que hay como dos templos. Hay que rezar en 25 templos para un logro. Y ya tenemos dos. Así que ya... Pues nos faltan 23, ¿no? Vamos allá, chicos. Vamos a por el quinto. No recuerdo bien dónde estaba, pero... Recuerdo que era una zona de agua, primeramente. Tenemos que usar unas zonas de agua. E ir ahí a un sitio. No es tan difícil, pero... Realmente... bueno, es cuestión de probaturas, ¿no? A lo mejor en este juego... En este PlayStation 4 me lo han puesto un poquito más difícil, pero no sé. Aquí hay árboles, no sé si aquí hay frutos. Voy a ir lentamente por aquí, porque posiblemente veamos lagartijas de cola blanca. Y... no, aquí no hay frutos. Y aquí no sé. Los gráficos son extraordinarios, hay que decirlo así. Ha mejorado mucho, bastante. Un momento, voy a parar por esta zona, chicos. No sé por qué me da miedo el corazón. Que pueda haber frutos, o me puedo equivocar, ¿eh? No, a ver. Mariposas azules. Madre mía, chicos. Saltamos aquí. No, es un pino, ¿no? Es como un abeto, un pino. Sí. No, aquí no hay nada. Agro, no te apartes mucho. ¿Y si me subo aquí? Oye, puedo interactuar, ¿eh? Con los... Oye, que me puedo subir a la montañita, chicos. Mira, ¿y dónde estoy, chicos? Estoy arriba, en la montaña. Ahora me caigo y me mato. Agro, sígueme. Ah, mira, chicos, lo que hay aquí. Aquí brilla algo. Bien, cogimos algo. Creo que son monedas de oro. Creo que son 50 en total. Tengo entendido que hay que cogerlas todas. Y nos dan un premio seguro. A ver qué hay aquí abajo. Nada más. Bajamos por aquí abajo, chicos. Que me caigo. No me voy a tirar tan locamente. Aquí. Bueno, me quito un poco de vida, pero se regenera sola, ¿vale? La vida, ¿vale? A grito, aquí abajo. Ven. Vale, estás aquí al lado. Vale.
Vamos. Vamos, agro. Agro. Ay, ¿qué hago? No, no, quiero cambiar de arma a espada. Bien. Pues se encontrará para allá. Vale, vale, sí, hay que seguir para allá. Eso de las 50 monedas de oro, o de las monedas de oro en general, eso en PlayStation 2 no estaba. Pero vemos aquí un templo. Aquí significa que puede haber una lagartija de cola blanca, que es la que vamos a matar, cazar y comernos la cola. Porque... porque sí. Y aparte hay que rezar en los templos, como siempre digo. A fuerza de mortero, tenemos que pararnos en los templos, ¿vale, chicos? Un momento. Que mire dónde se encuentra la dichosa lagartija. Yo directamente voy apuntando ya. Y si la veo, la mato directamente, o sea. No me lo pienso dos veces. Lagartija. Ah, no hay nada. Lagartijota, lagartijota, lagartijota. Venga, da la cara. ¿Dónde estás? Un momento, chicos. Vale. Puede que no haya ninguna lagartija, pero por si acaso tenemos que averiguar y explorar la zona. Porque en cualquier momento aparece, o está escondida, o no tiene por qué estar en el templo. Puede que esté por esas rocas, escondida por debajo de la hierba, de los... ¡Ah, mira, mira, que está aquí! Gracias por ponerte a huevo, perraca. ¡Ah! Se ha quedado en el lecho clavada. Dame la colita bonita y rica. Ahí vamos. Ya la hemos matado. Y ahora vamos a tirarnos para abajo, chicos. Y vamos a... ¡Uy! Sí, lo soltamos. Y vamos a rezar. Porque ahora mismo no aparece el templo. Perdón. No aparece señalado, pero cuando recemos, sí. ¿Qué hago? Ah, mira, aquí podemos ver los diferentes ítems que nos pueden regalar. Pero esto creo que es en el post-juego. O al pasarte el juego. Te dan ciertos objetos, como son estos. Máscara de chamán. Capa de fuerza. Todo este tipo de cosas, ¿no? Eso lo iremos viendo a medida que nos pasemos el juego. Por eso digo que este juego, aparte de tener una historia principal directamente muy buena, tiene un postjuego impresionante. Rezamos. Agro, no te pongas delante, tío. El culo de Agro ahí tapando, tío. Hay que ver. La carne de burro no es transparente. En este caso de la carne de Agro. Vale, tiene que aparecer ahí el icono del templo, pero bueno. Ya está, ya hemos rezado. Aparecerá el templo. Ya tenemos tres templos conseguidos. Otra vez con la flecha, que yo no quiero flecha. Anda con la espada. Señaliza, por favor. Creo que era por aquí, sí, era por aquí. Chicos, ahora recuerdo. Un momento. Y un momento, chicos. No, esa es de cola negra, no era. Hay que explorar la zona porque puede que haya más. Puede que haya más lagartijas y en este caso frutos. Aquí hay frutos, chicos, que hay que cogerlos ya. Ahí tenemos bananas o manzanas o lo que sea. Aquí nos podemos forrar, chicos. Bueno, poco a poco, no nos vamos a volver locos. Vamos a cogerlo. Más vida. Más vida. Vemos que se alarga la vida, ¿eh? Vemos que se alarga cada vez más. Y aquí hay muchos frutos. ¿No? No me lo creo. Ahora sí, bien. ¿Le he dado? ¿La he cogido? Ah, está aquí, joder. Es que ha caído. Vale. A ver aquí. Ya, bien. Subimos, subimos. Vemos que va alargándose la vida. Eso es primordial. Tanto la resistencia como la vida hay que alargarla a las máximas capacidades posibles. No hace falta que lo diga, evidentemente. Facilita después la supervivencia. Ahora sí. De este personaje. Cuanta más vida tenga, más difícil será que nos derroten, obviamente. Es cierto que la vida se regenera sola con el paso del tiempo si no nos ataca. Mira, mira, ya tenemos una buena cantidad de vida roja, de barra roja. Y la resistencia en los amarillos, que se alarga con lagartos de... Ay, un momento, un momento. Un momento, que me da la impresión que puede haber monedas de oro por aquí, ¿eh?
sino una cosa es otra. O sea, tenemos fruta, lagartijas y monedas de oro. ¿Quién sabe si por aquí se puede bajar? No tengo ni idea. ¿O se puede ir a alguna zona de por aquí para coger monedas de oro? ¿O algún que una que otra cosa rara puede haber aquí? ¿Quién sabe? Esta zona es inmensa. Vemos, a ver. Ahí aparece el templo ya señalizado. Bueno, chicos, vamos a lo que vamos, al coloso. Que no se ponga con lagartijas ni nada. Por el coloso. Vamos para allá. Sí, vamos para allá. Hacia el caminito ese raro. Vemos el detalle de todo el paisaje, chicos, que es impresionante. No recuerdo el nombre del personaje, lo tengo que decir. A ver si lo averiguo. Es este sitio, chicos. Este sitio es el de el quinto coloso. Lo recuerdo perfectamente. Hay que bucear, creo. Ah, no recuerdo. Ya no recuerdo lo que había que hacer, pero había que... Esto ilumina un poco. ¿Había que pasar para allá? Ahora no recuerdo. Creo que lo más difícil era llegar que matar al coloso. Quiero recordar, ¿eh? A ver. No recuerdo. ¿Qué había que hacer? Era por aquí. ¿Cómo se buceaba? Ah, con R2. Chicos, no veo absolutamente nada. Pero de nada, ¿eh? De nada. Ah, vale, por aquí. Había que pasar por aquí abajo. Aunque no veo nada, lo siento. ¿Vale? ¿Esto qué es? Vale, hay que subir por aquí. Vemos que este sitio es como si fuese... Hacemos saltos grandes, aumentamos toda la resistencia al máximo. Vale, y ahí vas. Vale, chicos, ahí vemos. ¿Y Agro dónde se queda? Agro, espérate. ¿Agro dónde está? No veo a Agro, ¿habrá salido? ¿O se ha ido? No veo a Agro por ningún lado, chicos. Se ha fumado, Agro se ha metido. Ni idea, no está Agro. No está Agro, no está. Vale, se habrá ido. Dicho esto, nos quedamos solos contra el peligro. Ahora veremos cómo es el quinto coloso. Para mí me encanta. Se llama Avión. Su propio nombre lo indica todo. Y ahora veremos por qué se llama Avión. Atentos, chicos, a la escenografía que vamos a ver ahora. ¿Por qué se llamará Avión este quinto coloso? ¿Por qué se llamará Avión? Ya la imagen lo dice todo, chicos. ¿Por qué se llama Avión? Pues porque es un monstruo, chico, volador. A mí me encanta, en concreto. Y ya sé dónde están los puntos débiles. Evidentemente ya esto me lo maté yo en la PlayStation 2. Es como basado en un halcón, un águila. Vale, hay que pasar para adentro. No es muy difícil, ya lo voy diciendo yo. No es muy difícil. Pero se puede ver el punto débil. No sé si tendría un logro especial este monstruo, pero bueno. El sitio es bastante raro. Hay que tirarse a fuerza por aquí, por el agua. Hay que tirarse. Sí, hay que tirarse. Y hay que ponerse en un sitio para que nos vea. Una vez que nos vea, bueno, creo que hay que atacarle desde lejos. Él va a embestir y nosotros tenemos que saltar en su ala, por decirlo de una manera. Y ahí pues empezamos la batalla contra él. No es tan difícil, ahora veremos cómo se desarrolla. Vamos a subirnos a alguna plataforma de aquí. Menos mal que la estamina no se agota cuando estamos nadando. Ahí vemos, no se agota. Por lo tanto, ya. Vamos a intentar llamar la atención de alguna manera. Vale, hay un punto débil. Allá hay otro punto débil. Y en la cola hay otro punto débil. Que lo veremos. Ah, no. La cola está ahí. Hay otro punto débil, ¿lo ves?
3 puntos débiles. En las dos alas y en la cola. Primero, tenemos que lanzarle una flechota. Ahí le ha dado, ahí le ha dado. Vale, va a embestirnos, ¿eh? Atentos. No. No era aquí, era aquí, vale. Va a venir otra vez, increíble. Que va a embestir otra vez, ¿eh? Va a embestirnos otra vez, chicos. Nos agarramos. Vale, atención a la batalla, chicos. Esta batalla promete. Bueno, 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 bueno. Vale. Vale, chicos, un momento. Joder. Es imponente, ¿eh? ¿Tengo la espada? Ah, sí, tengo la espada. Chicos, podemos empezar en el orden que queramos. Las dos alas, la cola, o lo que sea. Vamos a empezar por una ala de ellas, una de las alas. Espera, 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 que nos vamos a caer. Como me suelte, me caigo, ¿eh? La batalla es impresionante. No. Me va a tirar, ¿eh? Tengo que estar atrás. La tiene que poner en plano. Ahora sí, chicos, ahora sí, en este momento, en este momento. ¡No! Bien, me agarré, me agarré, me agarré. ¡Que me va a tirar, perro! Déjame. Ahí tienes el primer toque. Primera estocada. Eso le ha hecho daño. Eso le ha hecho daño. Avión. Vas a caer en picado. Toma esa barraca. Vale, creo que va a desaparecer el icono. Vale, hay que recuperar esto, mira. Puedes empezar por el otro ala, ¿vale? Espera, chicos, un momento, no puedo. Ahora sí, a por este ala. Vale, un momento. Me quiere tirar, evidentemente, no es tonto. Hay que aguantar un poco, ¿vale? Las embestidas estas, de volteretas y demás. Porque es que nos tira y volvemos a empezar, o sea, no queremos eso. Vuelta completa, 380 grados. Ahora sí. Vale. No, me vas a dejar caer. No aguanté. Oh, vale. Vale, no pasa nada, chicos. No pasa nada. Fue una parte del juego. ¿Dónde estoy? ¿Dónde he caído? Vale, está ahí, vale. Misma maniobra, chicos. Tenemos que volver a... Bueno, vamos a meternos aquí, si se puede. Uf. Ahí está volando el avión. Le hemos dañado ya las dos alas, queda la cola y ya está muerto, ¿vale? Esto sí es sencillo, entre comillas. Este monstruo completamente es cogerle tranquilo y ya está. No hay mucho que decir, ¿vale? ¿Dónde está? Allí. No sé dónde se aposa. Ah, se va a posar ahí, creo. Vemos que es grande, como el solo. Y además volador, ¿eh? No sé si podemos meter... Oh, mira cuando vuela. Justamente cuando vuela por encima nuestra. Hace como una especie de... Retumba en el agua, ¿sabes? El viento. Vale. Bueno, este personaje es nada como el solo, de lento. Vale, vamos a subirlo por aquí, a ver si podemos. Es que no tiene... No puedo correr, ¿eh, chico? No puedo correr con este chico. ¿Dónde se encuentra el avión? Vale. Está volando todavía. Creo que me está buscando. De hecho, ¿dónde está este granujo que me ha dañado? Vale. Vamos a darle ese placer ahora de la revancha a este. ¿Dónde estás? Ven, estoy aquí. Ven. Queda la cola, ¿vale, chicos? Queda la cola. Y nada más que nos ataque, nos vamos directamente por la cola. Esta vez no he tenido en cuenta la estamina, por eso hay que tener mucha más estamina. Es bueno siempre tener cuantas más, mejor, evidentemente. Creo que me está buscando, chicos. ¿No me ha visto? ¿O si me ha visto ya? ¿O qué? Oye, estoy aquí, estoy alumbrando con la espada. Sí, ¿me ha visto ya? Me ha visto, ya me ha visto. Ven para acá. Y aparte lo estoy alumbrando, o sea, más fácil imposible. Con la espada que tengo tan iluminada esta, me tiene que ver. Paedra me veía desde lejos. Usted debería tener mejor
de vista, ¿no? Tendría que tener más vista. Atentos, chicos, que van a vestir, chicos. Creo que van a vestir ya. Creo que van a vestir ya. Me extrañaría. Bueno, si no me embiste, me van a vestir, sí o sí. Ven para acá. Ven para acá. Ven para acá, sí, sí, embísteme. Creo que me embistas. Deja de volar y buscarme y embísteme ya. O sea, cambiamos a la espada, chicos. Atento que nos van a vestir. Así llega lo bueno. Atención al round 2. Avión contra Gamer Hispano. Ahora sí. Ahora sí. Nuestro segundo round. Avión. Vale, aguantamos, aguantamos lo primero. Aguantamos porque esta... estas mismas aleteadas nos puede tirar al suelo. Vamos, a la cola, a la cola. No, aguantamos un poco. Hay que aguantar. Vale, a la cola, vamos a la cola, chicos. Aguantamos un poquito. Hay que aguantar, menos mal que te hay pelo aquí, de sobra. Para agarrarnos, claro. Vale, atención, chicos, que... no me fío, 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 no me fío. Me fío que me puedo caer otra vez y volver a empezar. Entonces esto se alargaría una barbaridad. Vale, atención, chicos. Andamos, andamos, andamos a la cola. Aquí está la cola. Ahí le quitamos una buena cantidad, chicos. Otro toque más y muere, chicos. Avión es historia, ¿eh? Y avión es historia porque va a caer en picado cabalgar sobre el viento. Trofeo ganado cabalgar sobre el viento y avión cae en picado al agua muerto, chicos. Acabamos con el quinto coloso. El coloso volador avión. Madre mía, chicos. Ha caído pero bien, ¿eh? Y ahora nos traspasará esas cosas a nosotros. Y ya está, ¿vale? Bueno. No, da igual donde nos movamos. Nos va a cansar las cosas negras esas. Pues está tardando, ¿eh? Ahí ya llega. Ha tardado porque se cayó lejos. Bueno, bueno, chicos y chicas. Acabamos con el quinto coloso. En 23 minutos, pon aquí. Bueno, pues 23 minutos, da igual. Hemos tardado también en llegar, al sitio. Las cosas como son. ¿Vale? ¿Dónde está? Ahí vemos, ya hemos acabado con 5. 5 de 16 colosos, ¿eh? Todavía nos queda más de la mitad. La estatua queda totalmente derruida, como que la cuarta, la tercera, la segunda, la primera. Ahí vemos. Avión ha sido destruido y vencido. Y ahora nos hablará del sexto. Creo que el sexto ya sé dónde, cuál es. Es... bueno. Vale, nos va a hablar del sexto. Tu siguiente enemigo... un gigante acecha bajo el templo. Ansía la destrucción, pero no es tonto. Sé cuál es. Ahora hablaremos de él en el sexto capítulo, chicos. En Gamer Hispano. Mientras tanto, lo dejamos por aquí. Guardamos este gameplay para que no se pierda. Y seguimos con más y más y más gameplay. Vale, chicos, desde luego... que en mi canal está todo garantizado el espectáculo. Espero que os guste esta serie en mi canal. Estoy grabando de momento sin internet, pero cuando tenga internet lo subiré todo así casi de seguido para que no tengáis ninguna pérdida, ¿vale? Podráis seguir el hilo de lo que subo, ¿vale, chicos? Pues nada, chicos, un breve pausa. Tenemos aquí el gameplay número 5 de Shadow of the Colossus en Gamer Hispano, ¿vale? Gracias, si os gusta, denle like, compartan, suscríbanse, es gratis. Y nada, subiré más contenido. Hasta luego, chicos, gracias por todo, chao.